Hablamos de cerca con Rodolfo Hernández, el polémico y locuaz alcalde de Bucaramanga. En su despacho nos dijo que le canta la tabla a quien sea y que no está haciendo política. Este hombre de 74 años es obsesivo con acabar la corrupción en su ciudad. Se acuesta a las 7 de la noche, madruga mucho, se cuida del comer y está convencido, según nos dijo, de que lo rodea mucho hipócrita. Aquí está la charla amena y muy sincera. Alcalde, gracias por recibirnos aquí en Bucaramanga y bienvenido a Noticias RCN. Muchísimas gracias, las doy yo, Juan Eduardo, muy amables. Alcalde Hernández, cuando uno lo oye hablar a usted, uno dice, este señor está regañando a alguien, pero si uno mira con detenimiento, no, así habla usted, así es usted. Tengo un temperamento así y así me ha dado resultado la vida. Hablar claro, sin rodeos, de frente, sin farsas, sin mentiras, directo, concreto. Porque me ha enseñado la vida que solamente lo concreto motiva. Y tengo dentro del comercio y dentro del contexto ciudadano credibilidad. ¿Usted tiene 74 años? 70. 74 años. 74. Correcto. Alcalde, me llama mucho la atención que cuando usted se mete esas regañadas y le mete esas vacías a tanto funcionario de esta alcaldía, a la gente, al bumangués, le gusta oír eso, se siente identificado con usted. ¿Por qué? Porque por lo general el alcalde se vuelve un diplomático. Como esto no tiene dueño, es tanto los dueños que es la ciudadanía, somos 600 mil dueños de la alcaldía. Entonces, al estar tan atomizada la propiedad, pues se vuelve que no tiene dueño. Y lo más fácil es con la plata que no es de uno, ponerse a pretender quedar bien con todos. Y yo no tengo esa mentalidad. En términos generales, ¿qué es lo que a usted lo saca de casillas? La farsa, la mentira. ¿La hipocresía? La traición, la hipocresía. Uh-huh. Que eso aquí abunda. Esto es un campo de pura farsa, hipocresía, de traición. ¿Aquí es dónde? En la alcaldía de Bucaramanga. ¿Y cómo ve usted esa hipocresía? ¿Cómo la detecta? Porque yo tengo información ya muy cimentada del acontecer permanente de la alcaldía en las diferentes dependencias. Yo tengo una capacidad de leer el áurea. Uh-huh. ¿Qué es el áurea? La energía que genera el personaje cuando viene a plantearme un problema. ¿Y se le aparece uno y que otro personaje sin áurea? Me doy cuenta que me quiere manipular, me quiere decir mentiras. Entonces de una vez lo paro. De una vez. Que no le cuesta mucho trabajo. No me cuesta trabajo, pero me ha dado resultados. Yo creo, Juan Eduardo, que la corrupción en Bucaramanga está agónica, por no decir que está totalmente muerta. Usted comienza a trabajar muy temprano, ¿no? 4:15 de la mañana. Ya está. Y pongo citas. ¿Usted pone una cita a las 4:30 de la mañana en su casa? A las 4:30 iba. Ah. O lo llamo por teléfono. Uh-huh. Yo me acuesto a 6:00, 7:00 de la noche, estoy roncando. Y, profundo. Y se desconecta. Y me desconecto totalmente. Duermo como un chino chiquito. Le doy una frase en estos días que me llamó mucho la atención. Dijo usted, ustedes me han visto, pero no me conocen. ¿Qué no conocemos de usted? A ver, yo soy cordial. Uh-huh. Y la gente cree que como era cordial con todo el mundo, porque yo no tenía antes un puesto de esta responsabilidad. Y aquí me conocieron. Ni un contrato, ni un puesto para politiquería. Los politiqueros saben que traen lavaperros que quieren meterlos para ellos hacer las pillerías y que se las muevan por dentro. Conmigo, cero. No me arrodillan, me amenazan, no me les arrodillan. No soy capaz de contener que me crean tan estúpido que le estoy creyendo el cuento a toda esta politiquería que viene a echarme cuento aquí, chimbos, a salvar disque la patria cuando han tenido 20, 30 años de gobierno y lo que hicieron fue hacer un desastre económico para la ciudadanía. Alcalde, ¿usted es consciente de que sus intervenciones por este Facebook Live todas las semanas tiene muchos seguidores que están pendientes de lo que usted está diciendo y de lo que va a decir? Bueno, yo lo que le voy a decir es que yo le gano a usted. Seguramente. ¿Sabe cuántos? He tenido hasta 4 millones. Esta con seguridad tener muchos seguidores también. Bueno, seguramente, y yo les agradezco esa oportunidad porque esto se vuelve un tema nacional, dada la importancia que tiene RCN en el contexto de la comunicación en Colombia. Poquiticos políticos me ganan. Yo le gano al presidente. ¿Presidente Duque? Sí, le gano. El único que me gana es Uribe.
Después voy yo. ¿Usted le pidió permiso a la Corte Suprema para hacer política? ¿Ya está haciendo política? No, yo no estoy haciendo política. ¿Qué está, pero... Es que lo que pasa es que hablar del día a día de la corrupción, entonces lo quieren asimilar a política. Entonces yo le digo, señores de la Corte, eso no es política, eso es pedagogía. ¿Le gustaría ser candidato a la presidencia, llegar a la presidencia de la República? Ah, claro. Eso, todos los acólitos quieren ser papas. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Tiene en la mira a algún funcionario o un grupo de funcionarios que tenga que llamar la atención en las próximas horas? No. ¿Está funcionando? Yo lo hago espontáneamente en la medida que transcurre el día, porque como tengo la puerta abierta, aquí me llegan todas las quejas. Uh-huh. Y un quejoso de una vez lo atiende. Alcalde, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN y por recibirnos en su despacho. Un fuerte abrazo de agradecimiento a todos los directivos del canal, a usted, Juan Eduardo, pues muchísimas gracias. A usted gracias, muy amable señor, muchas gracias.